esa es la arena, debe ser arena húmeda. Y si es en agua, cambiarlo cada 3 horas. También había, hay personas que su casa tiene botellas rotas. Eso debemos de rellenarlo con agua, no, con tierra, con la arena húmeda, porque el agua que trae de la lluvia puede quedar más fría. También renunciar a los sectores de la casa. ¿Han elaborado otro peligro? Sí, para los antiguos. Hemos considerado esto porque es un problema de contexto que se está presentando en nuestro país, ¿no? Y también lo hemos considerado porque ahora con la venida del fenómeno del Niño pueden haber consecuencias que traigan con esto, estas enfermedades, estas epidemias, ¿no? Y cómo nos hemos sentido muy felices, muy contentos cuando nos dieron la noticia de que habíamos sido ganadores a nivel de redes y eso nos llenó de mucho entusiasmo. ¿Y qué conclusión le deja la Feria Nacional de Ciencias? Bueno, de que los trabajos de investigación son muy interesantes, muy importantes y nos van a ayudar a solucionar problemas. Esta ayuda y esta solución del problema viene luego de un trabajo de investigación, de un proceso en el cual tiene que recolectarse datos. En primer lugar, ¿cuál es el problema al que queremos darle solución? Luego, plantearnos una hipótesis, ¿qué podemos hacer? Luego, ¿cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? Viene luego la experimentación. Después de la experimentación y haber recogido todos los datos y tomar nota de todo, ya viene la comprobación y la aplicación y el uso del material. ¿Y qué mensaje le daría a los participantes de la Feria Eficiente? Bueno, de que continúen investigando, que lean mucho, que utilicen la internet, que lo utilicen en algo productivo. Hay mucha información que les va a servir y va a ser básica para que puedan lograr darle solución a muchos inconvenientes y problemas, no solamente del ámbito ambiente, en lo que corresponde a lo ambiental, sino también a problemas sociales, problemas de alimenticios y una serie de situaciones que se nos van a presentar en el día a día. Muchas gracias. Buenas tardes ante todos ustedes. Buenas tardes. Quiero hacer unas preguntas a ustedes, dos alumnos del segundo día. ¿Cómo se llama para comenzar? Yo me llamo Evelyn García Alfonso. Mi nombre es Casey Vázquez de Cerrado. Bueno,
¿Qué significó para ustedes la experiencia en la FENCIT y el haber ganado? Nos sentimos muy contentas de aportar algo más a la sociedad para que les olvide a ellos, porque este fenómeno de niños está viniendo y con esto se provoca más criaderos y puede picar a las personas y transmitir esta enfermedad. Por eso estamos muy contentas en ayudar a nuestra sociedad. Es algo bueno porque nosotros ayudamos a la gente, porque ahí vemos que hay muerte de niños, de adultos, y eso nos ha conmovido mucho. Y por eso es que nos hemos decidido, yo y mi compañera, hacer lo que tenemos que hacer. Y bueno, para los chicos que quieran hacer estos proyectos, ¿qué mensaje darías a los jóvenes que participan en la FECIT? Que deben hacer proyectos que estén al alcance de las personas que también nos ayuden en la sociedad. Hay problemas, muchos problemas, y debemos dar soluciones a estos problemas. Por eso debemos crear más proyectos y ayudar a las personas. Que sigan adelante haciendo trabajos, ayudando personas con experimentos, pero que se esfuercen mucho y que lleguen así como nosotros hemos llegado. Ya, gracias a todos. Gracias a ustedes también. Ya. Ahí va a estar. Otro clic.